El Centro Integral para la Niñez y la Familia CAINAF del municipio de Esmeraldas realiza adecuaciones y pintado del local. Doiles Rivadeneira, responsable del lugar, recuerda que la crecida del río Teone destruyó todo el equipo de trabajo, por lo que a través de la autogestión esperan recuperar dichos instrumentos y reiniciar sus labores. La idea es mejorar y brindar un espacio adecuado para las personas que asisten y reciben estos servicios aquí en este centro. Entonces, tener un ambiente bueno y asimismo también ellos puedan utilizar estos servicios. Entonces, esa es la idea de nosotros como municipios, también tratar de mejorar y brindar un excelente servicio a la comunidad esmeraldeña. No será fácil volver a contar con un espacio adecuado en poco tiempo, pero se realizan grandes esfuerzos para proporcionarle a nuestros niños un sitio agradable que les permita adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena, resalta Rivadeneira. Estamos haciendo autogestión, estamos tocando puerta a instituciones tanto públicas como privadas con la finalidad de recuperar aquellos equipos tecnológicos que se nos dañaron. Si bien vemos que nosotros teníamos una sala de cómputo donde todos los equipos se dañaron, todos los equipos nos encontramos bajo lodo. La funcionaria hace el llamado al comercio y personas de gran corazón para que en la medida de sus posibilidades donen equipos tecnológicos que les permita reactivar la atención de las familias y los niños. Estamos invitando a toda la comunidad, a todas las personas. A veces tenemos computadoras en buen estado que quizás no le estamos dando esa, lo estamos utilizando y que las podemos donar. Entonces, tocamos el corazón de todos los esmeraldeños que por favor nos ayuden para nosotros poder brindar estos servicios a aquellos niños, niñas y adolescentes. Esmeraldas, como te quiero.